Bienvenidos a una nueva tertulia Soñando el Futuro de Segovia Directo. Esta vez vamos a volver al deporte, vamos a volver a hablar en esta ocasión de fútbol sala y para ello me he traído a tres invitados que yo creo que si no los que más saben de fútbol sala en Segovia, sí que están entre los que más saben. Tenemos a Ángel Zamora, entrenador de Naturpelez Cuéllar, Agustín Pérez, vicepresidente de Sego Sala y entrenador del equipo femenino de las chicas, y Diego Gazi Martín, que además te voy a dar la enhorabuena porque no lo había hecho hasta ahora públicamente, entrenador de Naturpelez Segovia. Con ellos vamos a hablar un ratito de fútbol sala, del presente del fútbol sala en Segovia y también del futuro. Porque yo a esta tertulia había invitado también a Diego Palomo para tener un poco la visión del jugador, ya que estuvo tantos años en Caja Segovia, en un segundo plano casi. Y bueno, él cuando yo le invité a participar, al final no ha podido venir, él me dijo, yo no sé cuál es el futuro del fútbol sala en Segovia, pero sí que sé cuál me gustaría que fuera. Entonces, para empezar, voy a plantear esta pregunta. ¿Cuál os gustaría que fuera el futuro del fútbol sala en Segovia? Así, vamos a empezar generalizando. Así que, si quieres, empezamos por ti, Ángel, ya que estás en otro extremo. Pasamos el tema. Y si en algún momento os queréis interrumpir, queréis, esto es un diálogo, pretende ser una conversación, así que... Que responda a Diego Palomo, ¿no? Que siempre ha planteado la pregunta, sería... ¿Cuál espero que sea el futuro del fútbol sala? Pues desde luego que de cara a la próxima temporada vuelven a ser las cosas un poco como eran hace años, que ya tenemos un equipo en la categoría de más nivel, en primera división. Y lo suyo sería pues, que los equipos que vienen por detrás, bien sea Naturpelez Cuéllar, bien sea Sego Sala con el proyecto que tiene, que ahora mismo está en tercera, pues o se vayan manteniendo las categorías o incluso vayan ascendiendo a segunda B, que yo creo que es una categoría muy competitiva y donde por el tema del presupuesto sí que se lo podrían permitir. Y si dentro de unos años podemos tener un equipo también en segunda división, pues sería ya lo ideal. Pero bueno, lo más importante es que de cara a la próxima temporada, Segovia Futsal vuelve a estar en primera división y vuelve a ser un referente y una llamada de atención para la gente de Segovia. Vamos. Bueno, lo que ha dicho Ángel, tenemos ahora otra vez equipo en primera división. Lo único que añadiría quizás es que sobre todo hubiera gente de Segovia representando en cada equipo, pues que fuera mayoritario, porque eso sería buena señal y eso haría que no fuera flor de un año, de dos años, haría que tuviera bastante más futuro los proyectos pues de los tres clubes que han dicho y alguno más que pudiera sumarse también. Diego, tú estás un poco en el punto, ellos te miran como referente, dicen también que si pudiese haber jugadores de Segovia, pues mucho mejor todavía. Y tú estás en esa situación en la que estás como referente y en la que tienes que dar minutos a jugadores de Segovia. No era una puya. Bueno, yo sí que es verdad que comparto totalmente lo que ha dicho Ángel, y igual que Agus. Quizá también creo que es importante que para que se tenga estabilidad hace falta pues el respaldo social, es fundamental. No, para lo que decía Agus, no es flor de un día, tiene que ser desde el principio de temporada, pues en este caso a Segovia Futsal, que es ahora mismo el mayor representante del fútbol sala en Segovia, pues sí que es verdad que sería muy importante tener ese respaldo desde la primera jornada o prácticamente desde el primer partido de entrenamiento y bueno, pues el respaldo no solo social desde el punto de vista de gente que vaya al pabellón, sino también económico. Yo creo que esa estructura que comentaba Ángel sería ideal, el tener una competición, una categoría para cada equipo. Sí que es verdad que pues bueno, pues se intenta cada año mejorar un poco y sí que es verdad que se sientan un poco las bases de cara al futuro en cuanto a que pues siempre hay conversaciones y en muchos casos son informales, también es verdad, porque hay muchas conversaciones entre los clubes, pero nosotros el año pasado con Cuéllar, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ceder a Julito y la verdad es que fue gracias a Ángel también y a Mara, los dos artífices de que fueran para allá, y con Sego Sala pues igual, o sea, hay muchos jugadores también que pasaron por la estructura de Caja Segovia, la idea de progresión que tiene Sego Sala con el tercera también es muy positiva, y yo creo que en ese sentido, pues si somos capaces de entre todos, aunque cada uno tenga su filosofía, al final mirar ese referente como decía Ángel, pues será bueno para todos.
Hablabais del respaldo social, yo no sé, yo no he entrado nunca en el pabellón de Cuéllar, pero he visto las fotos, de grada nos podéis quejar vosotros. No, mucho menos, yo lo sabía ya porque yo lo había vivido, he ido toda la vida a ver muchos partidos ahí porque soy de una localidad cercana y siempre ha habido ahí, siempre se ha respirado ambiente de fútbol sala. Y ahora que me ha tocado vivirlo pues más directamente, estando en el banquillo, pues muy bien, porque ya no solamente en los partidos de casa, es que ha habido días que nos hemos desplazado a sitios lejos, porque en el grupo en el que estamos, el grupo gallego, pues hay un porrón de kilómetros y se han venido 15, 20 chicos animando, que vamos, que dejaban pequeños a los aficionados del sitio donde íbamos a jugar. O sea, en ese sentido, pues ya la afición que tiene es un ejemplo. Siempre se ha visto a Segovia como una provincia de fútbol sala. Yo no sé si estáis de acuerdo en eso o fue cosa de ese éxito que tuvo Caja Segovia y parece un poco olvidado, porque sí que es verdad, Diego, que vosotros habéis tenido respaldo, pero quizás no es el que hubieseis deseado. Quizás habría sido necesario que más gente subiese al pabellón, que eso que vivisteis en las últimas jornadas, sobre todo, fuese desde el principio, como decías tú antes, hace unos momentos. Yo creo que, siempre tenemos, en nuestro caso en particular, siempre está claro que hay una afición fiel, que da igual cómo vaya el equipo, en qué categoría esté o contra quién rival, contra el rival que te enfrentes, ¿no? Pero sí que es verdad que esa sensación que tuvimos al final de temporada, de ese respaldo real, que bueno, pues en muchos desplazamientos, como comentaba Ángel también, pues han sido capaces de viajar a Mengíbar como antiguamente, llenar autobuses, que hacía muchos años que no se conseguía. Y sí que es verdad que el partido de Narón o los últimos partidos en Rivas, que nos estábamos jugando todo, pues se llenó. Eso sí que sería importante tenerlo desde el principio, porque yo creo que es el futuro. Al final, Agus decía que lo importante es que la gente de Segovia se siente involucrada con algún proyecto. Si ya no es cuestión de Cuéllar, de Segovia Sala o de Segovia Futsal, sino que al final lo que fue Caja Segovia en su momento dejó unos pozos. Siempre se ha dicho que la afición de Segovia es muy entendida en el fútbol sala y yo eso lo comparto. Lo que pasa es que ahora pues es el momento de que cada uno en su parcela pues, ponga un poco de su parte, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso desde la base? Ese crear esa sensación de que Segovia sea pues igual que Nava el balonmano, que Segovia lo sea el fútbol sala. Me está bien claro que para trabajar de la base tienes que tener un referente arriba. O sea, tienes que tener algo, un espejo donde mirarse. O sea, sobre la nada es muy difícil trabajarlo. De cara al próximo año, yo creo que todos los clubes de Segovia, el hecho de que tengan un equipo en la máxima categoría, de que Barça, de que Inter, de que el Pozo, de que los mejores equipos de Europa de fútbol sala vayan a pasar por el Pedro Delgado y tengamos la posibilidad de ir a verles, eso va a enganchar a que haya más gente que se aficione, más chicos que se aficionen al fútbol sala. Entonces, esa es una manera de iniciarlo. Y luego está claro que luego cada club, pues con su filosofía, con su trabajo, pues tiene que desempeñarlo para que esos chicos pues lleguen a los 14, a los 15 años y sigan practicando el deporte fútbol sala, no se vayan al fútbol, no lo abandonen. Pero el hecho de que tengamos un referente arriba y un referente en la élite, yo creo que es importante a la hora de por lo menos de empezar a trabajar. Yo por los años que llevo con ellos, al final el vínculo, por lo menos como nos ha funcionado a nosotros, parte mucho de cómo seas tú como club, de la apuesta que haga la directiva, lo cercano que sea el entrenador, porque si te limitas al final simplemente a lo que es los entrenamientos y los partidos, es difícil que ahí haya una conexión entre las propias familias. O sea, nosotros tenemos casos de equipos que, bueno, hay uno en concreto, que las familias van y están viajando por el extranjero, el equipo entero se apunta a campamentos en verano. ¿Cómo se consigue eso? Pues mira, nosotros lo hemos conseguido a través de los torneos, pero sencillamente porque la convivencia va mucho más allá que lo que es un entrenamiento, un partido. Entonces, que ahí está todo muy supeditado y muy viciado a los resultados, que haya buen rollo, que haya mal rollo. Entonces, yo creo que la suma de todo eso, lo que dice Ángel, que haya un equipo arriba que sea el espejo, que la directiva, entrenadores sean cercanos a las familias, que las familias se involucren y crean en ese proyecto, eso lleva tiempo, pero es la manera de enganchar. ¿Tenéis la sensación de que sea más, quizás Segovia, una provincia en la que se juega al fútbol sala, porque es obvio, en la que, como dices, pues la gente le gusta irse de torneo, le gusta acompañar a sus familias, pero a lo mejor el paso ese hacia la élite, ya
cuesta un poco más, la gente es un poco más reticente. No sé, vosotros lo veis con vuestros jugadores, no sé qué impresión tenéis. O quizás venga de la familia también, de la propia familia, que sea más reticente a que el jugador llegue a primera. Yo recuerdo, en el Caja Segovia, me acuerdo con Pepelu, una conversación era precisamente que al jugador de Segovia le costaba mucho salir. Y hasta aquel entonces no habían salido apenas, y fue uno de los objetivos que se marcó el club, estaba Diego además. Y a partir de ahí salieron muchísimos jugadores, Alvarito, Quique Salgado, Chamo, el propio Juan Palomo, sí. Juancar, o sea, muchísimos. Y la verdad que a partir de ahí, bueno, tenemos gente que trotamundos como Xavi. Todavía, o sea, gente que es verdad que no tiene quizás reflejo aquí a través de los medios, pero que se han buscado la vida por toda Europa. Y que una vez que ha dado el paso ese primero, esos primeros, cada vez surge más. Lo que pasa es que también se necesitan oportunidades. Y es verdad que las familias aquí en Segovia son un poco cerradas en ese sentido de dejar volar a los hijos. Sobreprotegen demasiado. O sea, yo eso lo noto mucho en la base. Sí, pero quizás ha sido eso también por lo que estamos comentando, porque siempre existía el Caja Segovia en su momento. Entonces, lo tienes aquí. Como claro, que yo que tengo la sensación también que cuando estábamos allí, como que costaba dar ese paso. Porque al final todo el mundo soñaba con que algún jugador de Segovia pudiera estar ahí. Entonces, claro, al final, si tú lo tienes aquí, es difícil. ¿Para qué me ves fuera? Ahora la situación, estos últimos años, ha cambiado. Entonces, yo creo que desde que desapareció el segunda B de lo que era el filial directo de Caja Segovia y la salida de Valverde, vinieron otros pueblos, otros municipios que se sumaron al fútbol sala más, un poquito más a nivel de... pues no solo amateur, sino un poquito más, y eso yo creo que contribuyó también, lo haber hecho tú, a la salida de varios jugadores, a que la mentalidad en Segovia tuvo que cambiar, porque no había esa conexión directa, a lo mejor, que sí que hubo en su momento. Es que ha habido unos años que es que aquí en Segovia tenías todo, tenías a Caja Segovia, tenías a La Granja jugando en Plata, luego en su día Valverde, al final lo tenías todo cerca, claro, para que te ibas a ir lejos, si no estabas en una categoría estabas en otra, pero luego de repente desaparecieron todos y claro, eran los extrarradios que tenías, en un sitio El Espinar, en otro sitio Cuellar, en la capital Segovia Futsal, que eso era intocable, digamos, o sea, que era ya más para pues, cuatro tipos de jugadores, entonces al final pues dices, si no me voy a los extrarradios, pues para irme fuera de casa también, pues... me hago las maletas y pruebo. Bueno, ya ha sido también un momento de hacerlo. Claro, es que antes tenías mucho donde tocar. Entonces, si no era en un sitio, era en otro, al final ibas a estar en una competición de nivel. Pero no es fácil jugar en el primer equipo de Caja Segovia, aunque lo tengas claro, aquí. Sí, sí. La prueba está en cuántos jugadores de Segovia han podido estar. Ha habido generaciones muy buenas, lo que pasa que, claro, se ha dado también, depende el nivel de Caja Segovia o el proyecto que tenga en ese momento, que era el aspirante al título. No es lo mismo apostar por un equipo que tenga que jugarse la permanencia, que puedes tirar más quizás, o se apuesta más por el de casa, por falta de presupuesto muchas de las veces también, que el otro, que ahí cuesta más a las directivas, a los entrenadores confiar más en gente joven, que es, yo creo que el cambio abismal que yo veo de entonces ahora, que ahora hay, todo tiene que ser instantáneo, ahora ya sí, se tira con cadetes de segundo año, juvenil de primero, un juvenil de tercer año ya es un carroza, entonces es muy complicado. Sí, de verdad. ¿Y qué hacemos con esos juveniles que son unos carrozas? Pues cambiar un poco la mentalidad, eso viene desde arriba, porque la realidad es que no solo no son carrozas, sino que el jugador, la madurez del jugador viene con veintitantos años. De hecho, si no, un jugador de fútbol sala no estaría con 30 y muchos, 40 años, y siendo además referencia, caso de Echeverry y otros muchos. Con Miguelín, que destacó con 26 o así, claro, tenía cuando destacó. Es así, yo no sé por qué. Quizás por lo que te digo yo, por razón de presupuesto, de que había que tirar de la cantera, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Que nos cargamos muchos jugadores jóvenes, porque un jugador de 18 años que le queda mucho por dar todavía, ya no se confía en él, y él al final cree que no vale para eso, y eso es lo que ha hecho que ya se cojan chupetines de 3 años, que pronto estarán embarazadas y haremos la casa, y las ligas prebenjamines parezcan ligas de cadetes, y las ligas de cadetes, bueno, ya las ligas de prebenjamines parecen la Champions. Entonces hay una
velocidad, o sea, muy poca paciencia, un querer tener ya a los jugadores que no, que es contraproducente. Claro, mismo, yo hablo como entrenador, que muchas veces tú vas a ver gente, pues, juveniles a la hora de querer fichar o vas a ver un partido y siempre buscas antes un jugador que sea competitivo que un jugador que a lo mejor tenga calidad, porque dices, este chico sí vale, muy bueno, técnicamente muy bueno, pero no compites, le dan una patada, ya pide el cambio, pues así. En cambio ves a otro que tiene mucha menos calidad, pero como compite muy bien, dice, guau, este tío, mi equipo sí que valdría, este me llevo antes al que sabe competir que al que tiene calidad. Es un poco la vara de medir que estamos teniendo ahora mismo. Sí, ¿y forma de arreglar eso? Hombre, yo creo que está enfocado hay dos puntos de vista aquí. Uno es el punto de vista de rendimiento y otro el punto de vista de formación. Yo creo que la formación es que la palabra. Es que tienes que formar a los jugadores. No tienes que tener prisa porque llegue. Y es verdad lo que decía, porque en la Liga Benjamín ya parece que se están jugando en el todo. Yo tengo, por ejemplo, un niño en esa categoría y vamos, que es que yo lo que quiero verle disfrutar. No me da igual si gana, si pierde, porque al final son ciclos y se juntarán los de primer año con los de segundo año y uno estará más desarrollado que otro y siempre habrá diferencias, pero vamos, lo importante es que el chico juegue, no hay que pensar más allá, si dentro de 10 años lo mismo le gusta el baloncesto y deja el fútbol sala. O sea, quiero decir que si ahora mismo le gusta el fútbol sala, es lo que nosotros como entrenadores tenemos que aprovechar, hacer que esos jugadores sigan jugando al fútbol sala, pues igual que las chicas. O sea, lo importante es que la gente no abandone el deporte en el que empieza, porque eso es el futuro de poder estar arriba. Y luego ya más arriba, a partir de juveniles o por ahí, pues ya buscas lo que decía Ángel, un poco más en el competitivo. Prefieres un jugador que sabes que te va a rendir, que va a dar no te da un salto de calidad, pero sí que te da desde el punto de vista competitivo más cosas, porque sabes que a ese jugador le vas a poder enseñar, le vas a poder dirigir. En cambio, el que tiene mucha calidad, hacerle competitivo se hace a base de jugar. Y claro, si no eres competitivo, te va a costar más entrar. Yo voy a preguntarte una cosa, Diego, igual me equivoco, me corriges si me equivoco. Bueno. Cuando llegaste a Segovia Futsal, tú confiabas mucho en un proyecto con mucha gente de Segovia. De hecho, bueno, hubo algunos que se quedaron, Javito, Javi y Antona, que ahora están con Ángel. La directiva te planteó otra cosa, te dijo, vamos a apostar por esto mejor. ¿Crees que con gente de Segovia habrías podido llegar hasta donde has llegado hoy? ¿O es un poco oportunista la pregunta? No, sí, yo sabes que no, que yo no reuní ninguna pregunta. A ver, yo creo que todo ha evolucionado mucho. El primer año pues veníamos de una situación muy complicada porque bueno, pues el club había desaparecido en su momento. El año anterior pues casi, bueno, tuvo opciones de meterse en playoff, pero tuvo un final muy irregular, 3 entrenadores distintos, bueno, mucho cambio, muchos problemas, precisamente por ese cambio. Luego el segundo año de esa segunda división, de lo que era Segovia Futsal, que cuando llegué yo, el primer objetivo era buscar estabilidad, y eso pasaba por lo que he dicho, pues, traer gente de Segovia, involucrar a la ciudad de nuevo, que creyeran en un proyecto. Económicamente no era gran cosa, tampoco es que lo sea ahora, pero bueno, sí que es verdad que con el tiempo, pues era un equipo en ese momento que no apostaba nadie por nosotros y conseguimos meternos en playoff. El segundo año, pues con pequeños retoques, sigue manteniendo una base también de Segovia. Sí que es verdad que llega un momento en el que si tú quieres dar ese paso, lo estábamos hablando a nivel competitivo, quizá en Segovia no tenemos un referente, no teníamos la Tupel Cuellas, que por eso muchos jugadores se fueron para allá. Pero se terminaban de tercera división, que era estado en el Espinal, por ejemplo, Javito o Abel, que luego al final tampoco estuvo, que saltó con él. Y hay mucha diferencia, entonces, bueno. Y cada año se ha ido intentando mejorar. El año pasado, pues igual, al final mantienes pues 2-3 jugadores, porque es que a día de hoy, por ejemplo, en nuestro club, hay mucha diferencia entre un juvenil y un jugador de segunda división, o de primera en este caso. Entonces, hay un paso intermedio que hay que ver qué posibilidades tenemos de hacer que no sea el salto tan grande, que es un poco lo que tenemos que también, sobre lo que tenemos que trabajar. Que es lo que hablabais antes, de igual ceder jugadores a Cuellar o... El paso de año pasado yo creo que fue importante porque abrió un camino, en nuestro caso, a la gente de Segovia. Ojalá podamos seguir manteniendo ese tipo de cesiones, porque yo creo que al final nos beneficiamos los dos. Con tercera pues puede pasar igual, porque al final no es un salto de un juvenil a un segunda o a un primera, es un salto de una... Es que es lo que decía, que físicamente hay igual, que tener una progresión, no puede ser... Es muy difícil, puede salir... Muy pocos jugadores dan el salto, y si lo dan no se mantiene. Claro, lo más natural es que sea así, es que vayan
poco a poco. Lo claro, a lo mejor en otro tipo de club tienen esa estructura, la tienen porque tiene ocupado, claro. Por ejemplo, ves Barça, ves Pozo, tiene equipo en primera, equipo en segunda, juvenil, división de honor, tienen todas las categorías ocupadas. Aquí en Segovia, pues al final tienes que hacer cediendo jugadores y teniendo colaboración entre diferentes clubes. Yo creo que al final todos salimos beneficiados, porque lógicamente en Cuéllar, que te cedan a un jugador como Julito, o que el año que nos contaron con Antona y con Javito a última hora, pues que te vengan, lógicamente, pues no, te nos da un salto de calidad muy grande. A ver. De todas formas, yo recuerdo, o sea, en la época del Caja Segovia, yo veo mucho más sencillo, y lo mismo de columpio con lo que digo, pero cuando se han cedido jugadores a otros clubes, o tienes una estructura que haces un seguimiento importante, porque tienes a alguien que lleva el tema de scouting, un contacto más directo, o al final esos jugadores son cedidos y es muy difícil que vengan. El caso de Alvarito creo que ha sido el único, y porque ahí sí hubo una apuesta, hizo muy buena temporada en Playas de Salou y fue más sencillo. Entonces he visto mucho más factible para que lleguen los jugadores. Ya no digo juvenil, pero sí que sea dentro de la misma estructura del club. ¿Por qué? Pues porque están entrenando de continuo y al final le vale más un jugador, pues como pasó el caso de Jorge Jimeno, de Pitu, que está entrenando, estuvieron entrenando con Jesús Velasco, y a fuerza de entrenamientos al final ya están integrados en el grupo, ya sabes qué nivel te van a dar, no como alguien que es una cesión, puede destacar mucho, pero destaca en ese equipo, pero cómo va a encajar aquí. Y cuando vienen no hay esa paciencia, ya tienes que estar al nivel. Entonces, por eso es muy importante que haya esa estructura de club que posibilite que no haya ese salto tan grande. Pero ahí también entra la paciencia de los chicos, ¿no? Porque es muy difícil que un chaval de 16 años, de 17, 18, le diga, mira, no, estate aquí entrenando con nosotros día a día, pero no vas a jugar. Pero se le está poniendo más sencillo y eso tampoco está beneficiando nada, porque antes era prácticamente impensable que un juvenil llegara a primera división. El cambio que ha habido, ahora sin embargo, bueno, ha habido hasta cadetes que han estado entrenando con el primer equipo, como a modo de premio. Yo creo que no, porque al final estás regalando las cosas, las pones demasiado sencillos y tiene que haber un salto intermedio, porque una vez que ya dan ese salto, entrenan, el jugador que ya no se conforma. Antes estar en un banquillo un juvenil en un partido de primera división, vamos, era increíble, aunque se pasara toda la temporada. Claro, sin embargo, ahora dice, no voy a perder el tiempo, me quedo con mis amigos. Entonces, ahí nos estamos equivocando, y antes, al hilo de lo que decías, o sea, ¿cómo se soluciona? Sobre todo a nivel de base, que es lo que yo he trabajado más. Es que intervienen muchos, o sea, intervienen primero, hablo aquí a nivel de Segovia, pero a nivel de entrenadores, o sea, es la clave. O sea, tiene que haber una formación de entrenadores muy grande, tiene que haber muchos entrenadores. Ahora mismo la inmensa mayoría de los equipos están dirigidos por padres, que están a su hijo, o jugadores del primer equipo, que para el chico es la leche, pero a nivel de que luego evolucionen, o sea, no funciona para nada. Y sin embargo en la élite, o sea, el cambio que yo he visto, no sé si vosotros estáis de acuerdo, es que a nivel de formación de entrenadores creo que se ha dado un salto muy muy grande. A nivel físico también, o sea, creo que el jugador físicamente ahora está mucho mejor que antes, pero luego el déficit que veo precisamente es eso, la lectura de juego es mucho más complicada, el juego va muchísimo más rápido, hay más correcalles, o están encorsetados en el tema táctico porque la formación de los entrenadores es más grande y se les quita muchísima libertad a los jugadores. Eso es lo como veo desde fuera. Sí, sobre todo en base. Yo lo que veo es que encima tienes que dar las gracias, porque es verdad que al final tienes que dar las gracias a sus padres o a sus compañeros, esos jugadores que están encima echando una mano en el club, pero claro que es verdad que a nivel de estructura, cuanto mayor formación haya en la base, pues está claro que es la base, son los cimientos del futuro. O sea, claro, al final es invertir en esa formación. Pero ahí la federación es, o sea, es la lacra. O sea, creo que la federación es ahora mismo es lo que está cargándose muchísimo a nivel de la base, sobre todo porque no facilitan ese acceso. No solo es que no faciliten, es que encima lo único que ponen es trabas, o sea, porque hay pocos entrenadores y ahora solamente puedes estar en un equipo, no puedes estar en más. O sea, no sé cuál es el beneficio, o sea, pues si eres jugador no puedes entrenar. A mí eso me parece una tontería. Es que la única justificación que hay ahí es simplemente que más gente haga los cursos, pero al final más por el tema económico, porque el tema económico al final también, ¿quién paga ahora mismo, como están las cosas, 1.000 euros para entrenar a un equipo en el que no vas a cobrar nada? O sea,
es que tampoco está todo hecho al revés. Sacan los cursos y luego al final, si no hay un mínimo de X gente que se matricule, no les interesa. Pero por lo económico. Echarán sus cuentas y dirán, no, por menos de 12 o de 15 personas. Claro. Que, fíjate, yo por ejemplo este año iba a haber hecho el nivel 3 en Madrid, que al final no sale. Estábamos prescritos 30 personas, 25 o 30, al final sacaron unas condiciones que eran estrictas, que había que asistir 100%, que no podía faltar, que tal, que cual. Los horarios de mañana y tal, y claro, mucha gente que empezó a quitarse, y se quedaron 8 o 9 personas y dijeron que para 8 o 9 no sacaron. No, claro. Además, yo supongo que en una provincia como Segovia, tan pequeña, condiciona mucho más. Al final, siempre que miras a entrenadores, dices, es que están los mismos ya, pero es que ¿a quién vamos a acudir? Y ya ni los mismos, porque ahí... Yo lo hablo a nivel de nuestro club, nosotros lo hemos notado mucho, que al final entre entrenadores, pues como Diego, como Ángel, que han subido de categoría, pero gente también que lo va dejando por la edad, o sea, por tema de circunstancias familiares, como Javi Pena, como Carmen, o sea, y el relevo, ¿cuál es? El relevo es gente joven que tiene muchísima ilusión, pero claro, que al final se encuentran con equipos en los que los resultados les marcan por completo y además le pillan una edad. Que claro, esos resultados les influyen muchísimo, claro. Y provoca abandonos como hemos tenido nosotros en algunos de los casos, porque la presión que hay es tremenda. Y luego las federaciones a nivel de las ligas que se organizan, pues pasa tres cuartos de lo mismo. O sea, si al final se organizan ligas, porque cuando hablamos de champion de prebenjamines, son ligas de la federación, y lo que está fomentando no es la participación ni mucho menos. Ahí lo que prima es el resultado, por completo. Los chicos, no hay ligas adaptadas, hay una liga como Diversala que Independiente, que ahora, sí, ella, ¿no? Pero el trabajo lo ha hecho ahí Independiente, y es una liga formativa, o sea, que para esa edad es una maravilla. De hecho, yo no haría ni liga, o sea, lo que está muy claro es que antes se empezaba con 10 años a jugar en liga federada en equipos, y por eso había más gente de calle. Ahora nos tenemos que conformar casi con que los entrenadores, entre comillas, no se carguen a los chicos antes de Alevín, porque entre las ligas, y que luego, claro, tienen a jugadores, a lo mejor les tienen los 40 minutos jugando, y hay chicos que o no salen o salen 2 minutos, pues así es muy difícil, porque es que lo que no se dan cuenta, pero eso va mucho en que al ser padre, tu objetivo si no eres entrenador no es mejorar a cada chico, o sea, tu objetivo es ganar el partido. ¿Y cómo le gano el partido? Pues oye, si tengo a los mejores, pues tengo más opciones, y eso se limita. Pero la federación está propiciando que pasen estas cosas. O lo que decíamos antes, lo que decía Ángel también, eso... Que tú tienes a unos chavales que están en edad de entrenar, pues de ganarse un dinerillo o lo que sea, y no les estás permitiendo a la vez jugar que entrenar. Claro. Entonces, es que se vuelve es absurdo. Imposible, o sea, no está pasando, o fíjate lo bueno que ha estado pasando de entrenadores de diferentes clubes, que es jugador en un club pero entrena en el otro, que eso facilita además que haya buena relación, además que no sé qué sentido tiene un jugador que está jugando en juvenil que va a perjudicar que esté en una liga benjamín. O femenina, que también se adapta. Femenino que entrene a un equipo. Es que no sé qué se consigue al final, pues o que desaparezcan equipos o desaparezcan clubes, o que al final no tengas entrenadores en esos equipos, sino que tengas un padre, o sea, no sé, ahí se ha perdido el norte, pero se ha perdido el norte porque prima lo económico, aunque duela escucharlo, pero es así. Volviendo al tema de los jugadores que se van fuera, en Segosara habéis anunciado hace poquito que Ángel, el portero, no sé cuántos años tiene Ángel. Pues Ángel va a ser juvenil de primer año, o sea, va a ser 16 años. Que se va a Inter. ¿Qué opinión, a Agus no se había preguntado porque es de Segosara, ¿qué opinión tenéis Diego y Ángel de que jugadores tan jóvenes pues a lo mejor den el salto a un equipo que en el que quizás no tenga oportunidad, o sí? No sé, yo creo que es más a nivel formativo también, ¿no? O sea, el corte de Segosara es en tercera división, y si, a ver, estábamos hablando antes de 16 al Inter, o sea, a Segovia Futsal, por ejemplo, pues hay muchos saltos, no hay estructura entre medias, ¿no? En cambio, un equipo como Inter, que está al lado de Segovia, que encima creo que dormía allí, o sea, sí, tenía la residencia, allí, los estudios y todo. Yo creo que eso es muy, muy positivo, no solo para Ángel, sino para todo lo que puede venir después. O sea, yo creo que Ángel es un poco el jugador franquicia en ese sentido, el que primero va a experimentar, y yo creo que más a nivel formativo, teniendo en cuenta que va a un club como Inter, con lo que supone a nivel de estructura y de organización, claro. Y yo creo que van a ir hacia ideal. Yo creo que antes sacar un chico de casa, pues,
con una edad más temprana yo creo que sería perjudicial para él, pero ahora mismo con 16 años, que ya es... Y además que Ángel yo lo he visto eso. También depende de la cabeza. Claro, claro, sí, el, claro. Pero que ya es un momento en el que ya, pues, en el tema estudio, ya pues, o va a la universidad o va a hacer los últimos cursos de instituto, o sea que está en, es el momento de hacerlo. Yo creo que antes sí que sería mejor, más peligroso, pero en este caso con 16 años creo que es la edad ideal para dar el paso. Sí, porque además, lo ha dicho Diego, o sea, si Ángel tuviera 20 y tantos años y la oportunidad de jugar en primera división fuera en Segovia Futsal, estaría en Segovia Futsal, claro. O sea, eso lo tenemos claro. Pero a día de hoy, con 16 años, la oportunidad de estar en Inter, además para jugar, porque ha gustado mucho, porque ya lleva un seguimiento de, no de una temporada, sino de dos, pues va a ser un puente. O sea, sabemos que en Inter es dificilísimo, ojalá sea el caso, pero claro... Si puedes llegar a primera división, para nosotros es el orgullo. Para nosotros podríamos ser un poco más cerrados y decir, bueno, pues estamos pensando más en que vaya a nuestro tercera. Pero aquí a los jugadores, a nivel de Segosala, nuestro objetivo es que lleguen lo más alto posible, sea en nuestro club o sea fuera. Pero es formarles para que se dé esa circunstancia. Al pensar en este caso, me recordaba el caso de Carlitos, pero no tiene nada que ver. En realidad, porque Inter no estaba tan bien estructurado, han pasado 7 años, ha cambiado mucho las canteras, han cambiado también el pensamiento, la evolución, no sé... Pero me iría más al Inter, porque Carlitos fue al contrario, sí. Carlitos... destacó y... No, aquí no se le dio la oportunidad, Carlitos claro. Se fue como sí, un poco de... dio el salto. Pero realmente sí. Inter no llegó ahí, ¿no? O sea, como que pertenecía a Inter, pero Inter siempre le estuvo cedido en playas, sí, sí, Castellón estuvo cedido, en cambio Lin sí que llegó allí, llegó a categoría juvenil, ¿no? Lin en juvenil, sí, se hizo juvenil, una cesión, claro. Estuvo en Inter, que de hecho... ganó, pues si no recuerdo mal, el Campeonato de España sí, juvenil, sí. Sí, y en el primer equipo sí. Luego también fue una copa y sí. Puede que la liga, aunque no jugó más que algún minuto sí, sí. Y demás, pero fue el puente y, o sea, y es buen ejemplo porque luego regresó al Caja Segovia y bueno, pues ahí tenemos la anécdota con Miguel Rodrigo. Yo me acuerdo que hacíamos muchas tertulias una vez al mes, pues quedábamos y ahí estaba el caso de Lin y Rubén, que no jugaba muchos minutos, y eso que era Miguel Rodrigo, que Miguel en eso está libre de culpa porque sí, era una persona apostaba. Que sí que apostaba y que arriesgaba. Pero me acuerdo un partido antes del Pozo de Murcia que nosotros le insistíamos mucho, o sea, que por qué no sacaba a Lin y demás. Y bueno, pues para al final el entrenador que está ahí lo que manda son los resultados, y meter a gente joven, pues está jugando un poco con el pan de sus hijos. Pero se lesionó Guga, creo que hubo una expulsión también en ese partido y tuvieron que jugar los dos, Rubén y Lin, y hicieron un partidazo. De hecho se goleó al Pozo en ese partido, y a raíz de ahí fue cuando se empezó a contar con ellos. O sea, luego también muchas veces es y entrar poco a poco, ¿no? También porque es lo que hablábamos antes, se llega, porque hoy en día es más fácil a lo mejor entrenar con un equipo. Lo difícil es mantenerse, siempre se ha escuchado, pero es que es así, o sea, lo difícil es mantenerse. En el caso de Rubén, por ejemplo, Lin tuvo que hacer el puente con Inter, pero sí. Rubén, poquito a poquito, muy poquito a poquito, pues empezaba... ¿Cómo entraba jugando? Defendiendo el portero jugador. Miguel sabía que era un jugador que defendía muy bien la primera línea del portero jugador, y Rubén, a base de jugar esas situaciones de portero jugador, se fue haciendo más competitivo, más duro, y bueno, pues poco a poco, en vez de tener esos minutos finales de defensa de portero jugador, tuvo más peso dentro del equipo, y al final pues es el crecimiento que tuvieron los dos, por caminos diferentes, pero bueno, pues ahí están, son dos referentes de... Fuera de Segovia, ¿no? ¿Y cuántos Lin, cuántos Rubén, cuántos Alvaritos vemos en Segovia ahora mismo? Sí, el futuro ha cambiado, ¿eh? Cambiado mucho las cosas, yo creo que no. El caso de Lin, que le tuve en esa época, cuando él tenía 10 años en San José, entrenaba con mis chicas de aquel entonces. Y la verdad que se le veía unas maneras increíbles. Ahora, pues hay jugadores así, pero claro... Creo que Lin no se desgastó en el proceso, y creo que un niño de esa edad ahora mismo, en el mismo proceso, o sea, tiene que soportar muchísima más presión, está muchísimo más condicionado, lo veo mucho más complicado que se dé el caso. Pero ahí cabe, para mí es la familia, yo creo que el entorno es fundamental. Claro, ya no solo la familia, también el club está claro, los amigos, sí, pero Lin... estaba bien rodeado, y eso también facilitó mucho las cosas, y bueno, no es que Rubén no, o cualquier otro jugador ahora no, pero sí que es verdad que hay demasiada prisa,
y mucha culpa pues también la tenemos los padres, en ese sentido que queremos que lleguen ya y bueno, nos damos cuenta de que están, bueno, yo en mi caso particular sí, porque lo veo desde la otra perspectiva, que lo que tienen que hacer es jugar y pasárselo bien y que respetar los tiempos, que es un poco lo que dice Agus, para que, bueno, pues se den las circunstancias. Hay muy buenos jugadores, yo creo que hay buenos jugadores en tanto en Cuellar como en Sala o como en Segovia Futsal, pero quizá nos falta ese paso entre medias o sobre todo a nivel competitivo. Yo creo que es muy difícil dar ese salto. O sea, tienen condiciones, pero luego no, ya no solo apostar por ellos, sino que para quedarse tienen que... La mentalidad del jugador hoy es de un, no del jugador, de los adolescentes, es completamente diferente a la que había antes. Que la decía Agus antes, ya se ha perdido. El tiempo... Pero el primero es el jugador, porque tú llevas a un jugador que pasa de juvenil al primer equipo, apuestas por él, claro, es que lo normal que... O sea, yo lo tengo claro, yo se lo explico muchas veces a los juveniles que suben al primer equipo y claro, juegan poco en minutos o la gente son de allí de la localidad y la gente quiere que jueguen más. Yo se lo digo, a ver, si este chico estuviese tirando el carro y jugando 25 minutos, no tendría que estar en Cuellar, tendría que estar en primera división en otro equipo. Y pues si está aquí tiene que entrar poco a poco y él tiene que tener paciencia y tiene que saber que está aquí para aprender y que tiene 18 años o tiene 19 años y qué poquitos te aguantan a la segunda temporada. La mayoría dicen, bueno, ¿dónde voy a jugar más? Con el equipo de mis amigos ahí en la provincial y encima sin tener que desplazarme, pues claro. Voy a pasármelo bien y ya está. Y para que te salga un jugador que tenga paciencia de aprender, de entrenar, de chupar banquillo, como se suele decir. Y que se valoren otras cosas. Porque claro. Esto yo con algo, por ejemplo, lo hablo mucho. Hoy en día, todo el jugador llega al primer día, su equipación, su ropa, claro, su, no sé qué, su vestuario, su cancha, su duchita caliente. Claro, es que tú has jugado en la calle igual que yo, jugamos en la calle y entrenábamos con frío y con nieve en la calle. Claro, que... San José y mis jugadores, Alvarito, Lin, incluso llegó, o sea, entrenábamos en la calle. Para que hemos cambiado de tema, has cambiado de pregunta, pero cuando has dicho lo de que Lin empezó contigo con las chicas en la pista de San José, que es otra cosa por la que no llegan a los jugadores, es que los jugadores se limitan simplemente a jugar o a entrenar del mes de septiembre al mes de mayo, que es lo que dura la temporada, pero es que esta gente estaba continuamente jugando todo en verano, días. Me daba igual torneos, que con los amigos, que con el barrio, que con gente más mayor, al final ahí se curtían también, aprendían otras cosas que ahora mismo no ves a ningún chico, o sea, es que ahora mismo no ves a chicos por ahí jugando en las calles. No son horas al final. No juego de calle. O sea, al final, claro, la práctica es la que te lleva. Ese descaro, esa... O sea, el que marca la diferencia. Ahora mismo, los jugadores son todos muy, muy... Es todo muy metódico, todo muy... Jugador muy cuadriculado, todo muy táctico. Y se juega a no cometer errores. O sea, el típico jugador que te hace algo diferente es que no lo tienes. Es que es muy difícil encontrar. Y si le encuentras, al final el entrenador se lo carga. Sí, o sea, porque... Es que tácticamente es... Esa es la primera cosa. Es que tácticamente no es muy limitado. Y tienes uno contra uno, que precisamente es lo que... Hay que fomentar, pero más claro que también. O sea, casi a modo de resumen, hace falta reflexionar desde los clubes, las familias, el propio jugador, hay que hacerle entender que tiene que tener paciencia, que tiene que tener unos tiempos, y así, siendo así, el futuro del fútbol sala segoviano va por buen camino. Que no he dicho cosas que hay que cambiar. Sí, hombre, yo creo que también es importante lo que estamos hablando, que al final... cada club tiene una estructura, cada club funciona de una manera, pero que ahora mismo, un poco lo que vamos a apuntar, el tener ese referente de arriba, yo creo que facilita mucho también las personas que estamos en todos los clubes, porque al final la relación que tengo con Agus o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una buena relación. Yo creo que eso es importante también, que los clubes donde estamos haya buena relación entre la gente, porque eso al final facilita muchísimo las cosas y posibilita también que muchos jugadores pues puedan seguir creciendo, si no es en Cuellar, es en Segovia Futsal, si no es en Inter, si no donde sea. Esa facilidad que tenemos por el hecho de estar las personas que yo creo que ahora mismo están en los clubes, comandando los clubes, pues yo creo que se facilita mucho las cosas y es bueno para el futuro. Bueno, pues tenemos que ser conscientes que Segovia es lo que es una ciudad muy pequeña y que ahora mismo, pues económicamente no hay un club que pueda tener, pues eso, esa escala de un equipo en cada categoría y para la formación. Entonces, al final todos dependemos unos de otros. Entonces, pues unos apostarán más por el nivel competitivo, por la élite, como será Segovia Futsal, otro más por la formación en la cantera, como será Segovia Sala, y Cuellar pues está ahí un poco en un punto intermedio que se beneficia tanto de lo de un lado como de lo de otro, yo creo. Pero siempre hay que tener un referente. Sí, está claro. Y si es en la primera categoría, pues mejor todavía. Porque eso al final engancha a los chicos. O sea, al final, pues, antes has hecho tú la comparación con Nava, en Asunción, pues ¿qué pasa Nava? Pues aparte que, bueno, ahí el entorno es todo de balonmano, pero claro, el hecho de estar en la segunda división que están, en la división de plata, pues a la que no engancha muchísimo más. Ahora mismo tienen un montón de chicos y
equipos en todas las categorías. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero yo quería ya la última pregunta a Agus y a Ángel, que conocéis el fútbol sala femenino, lo he dejado un poco arrinconado porque no me ha dado tiempo a más, pero sí que me gustaría, ¿cómo veis el futuro del fútbol sala femenino? Hay tres equipos que yo creo que son punteros, pero igual, falta base. Falta base y ahí es complicado. Se va a poner en una competición exclusivamente de femenino. Ese es el problema, que al final, pues hasta los 14 años tienen que jugar mezcladas con chicos. Y luego ya, fíjate, es que si el salto que estamos haciendo antes de un juvenil a primera división es grande, fíjate tú, una chica de 14 años que viene de jugar en competiciones escolares, que no hay apenas nivel, a de repente jugar, lo siguiente paso que hay es regional. O sea, es que claro. Eso sí que es un salto enorme. Ahí estamos, o sea, una liga intermedia es primordial, o sea, porque bueno, yo el otro día, porque tenemos un equipo de juegos escolares con el María Moliner, y estuve viendo pues que había bastantes equipos infantiles, femeninos, que juegan los juegos escolares, cadetes también, juveniles, pero el problema es que en cuanto pasan de juvenil, o te vas a Interpueblos, o te vas a la liga del pueblo. Ya ni eso, somos los equipos ya así. Ya ni sabes. No sé si al final ya está, ¿no? Claro, es que es eso, un mes o cinco semanas. Ya está. Y ni va a salir, porque al final, claro, si al final los jugadoras federadas juegan las que quieren jugar un poco, que son las del pueblo, claro. Y al final nos lo acabamos cargando. Pero claro, o sea. El que haya una competición, claro, no podemos competir con Madrid en ese sentido, en que ya tienen ligas desde prebenjamín y benjamín. El hecho de que estén con los chicos hasta la edad que, vamos a ver, si una chica tiene 16 años y tiene el nivel para estar en el equipo, o sea, nos pasaba en el Caja Segovia, cuando nosotros salíamos a los torneos, las chicas que estaban en los equipos, a pesar de que a los padres les parecía raro, estaban ahí porque tenían más nivel que la mayoría. Entonces, Si permitimos que puedan estar hasta la edad que tengan que estar mezcladas, creamos ligas, pues aprovechar lo que hay de juegos escolares, hacer algo con las universidades para crear una liga senior, una liga provincial, pues por lo menos va a haber un puente. Y luego, claro, tenemos que saber para cuántos equipos dan esas chicas, porque al final tenemos dos equipos en segunda, otro en regional. Pues lo mismo, no hay tantas jugadoras como para que haya tantos equipos, pero es que es lícito, o sea, cada club quiere tener el equipo lo más arriba posible. Entonces, bueno, yo lo que veo con diferencia de lo que había anteriormente es que empiezan muchísimo antes, porque antes las chicas empezábamos, yo las he tenido, pero con 18 años, y empezar con 18 años y trabajar la técnica cuesta muchísimo más. Ahora compiten con chicos, entonces cada vez salen más chicas, el nivel de las chicas que hay, pues ya ves dónde están, en segunda división, caso del UNAMI para ascender casi a primera división, pero falta a nivel de base un trabajo primero de captación muy grande y luego de formación, o sea que cuando haya una captación luego se haga un buen trabajo y luego, pues como pasa, pues si hay un referente como puede ser el UNAMI, pues los demás, pues si las jugadoras elegirán, si quieren jugar más arriba, pues irán y se nutrirán de esos equipos. Es complicado, pero bueno, pasa como con lo otro, es querer y tener proyecto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Os doy muchas gracias a los tres, que descanséis durante el verano para coger fuerzas y que vaya muy bien. Tengo que decir que no lo he dicho, que Ángel ha clasificado otra vez al Natur Pérez Cuellar para la Copa del Rey, lo cual no deja de ser una evidencia de que el fútbol sala en Segovia va por buen camino. y nada, pues a ustedes nos vemos en la próxima tertulia de Soñando el Futuro.